bienvenidas a todas nuestras televidentes a un programa más de Aprendamos el Casa. El día de hoy nuestro programa va a ser de cocina y para esto me encuentro en Umamis, un restaurante que combina la comida asiática con la comida tradicional que todos conocemos. El día de hoy vamos a realizar una entrada muy práctica para todos ustedes en nuestros hogares y para eso me acompaña el cocinero Douglas. Muchas gracias por acompañarnos en las cámaras de Aprendamos en Casa y cuéntanos, ¿qué vamos a preparar y cuáles son los ingredientes que necesitamos? Bueno, acá tenemos lo que es la tilapia, cortes en hojas, tenemos la anguila y tenemos el salmón o el sake. Tenemos también el canicama. Para esto vamos a usar el nori y un maki pequeño que se le llama osomaki tempurizado. La tempura con panko. Acá tenemos el arroz, el gari, wasabi y el avocado. Para los nigiris colocaremos una pequeña bola de arroz, aproximadamente 20 gramos. ¿Este arroz es importante que lo amasemos antes o a medida pues, que vayamos haciendo el plato? El arroz lleva una preparación ya con misura. ¿Qué es la misura? Es azúcar con vinagre. El vinagre hace que el arroz se mantenga y mantenga la textura. Acá tomamos el pescado y ya tenemos un nigiri de tilapia. Luego acá tomamos la unagi o la anguila y tenemos un nigiri de unagi. Siempre vamos a hacer esa diferente preparación con los diferentes cortes de pescado que ya tenemos previamente cortados. Nosotros en nuestros hogares estamos viendo, son unos pedacitos pues no muy grandes, no muy pequeños, que siempre vamos a procurar que... Para los nigiris siempre está el amasado, que es una técnica muy sencilla que pueden realizar cualquiera en casa. Aquí tenemos el canicama, acá le dicen palmito. Palmito. ¿Esos ingredientes los podemos conseguir acá fácilmente o...? Sí. Sí, son fáciles de conseguir, pues ya sabemos, más bien estamos pendientes pues, de cuál es la pronunciación y cuáles son los nombres específicos de estos productos para poderlos conseguir más fácilmente. Acá tenemos otra porción de arroz. A esta porción de arroz le colocaremos alga nori, que es alga disecada, para ya tener la sujetación del canicama, lo que le llamamos el canicama. Ah, perfecto. Esa la encontramos ya lista, así como sí, tú la estás viene ya usando. Procesada. El cani lo colocamos acá y le hacemos una pequeña vuelta con el nori. Tenemos un nigiri de canicama. Perfecto. Nos damos cuenta, le damos la vuelta. No hay necesidad de apretarlo de pronto con no, nada. Eso no nos va dando la forma. Es un bocado pequeño. Perfecto. Acá colocamos las entradas, lo que sería los nigiris, el de unagi. Esa ya la forma ya de emplatado. Sí. Perfecto, recordemos, no se asusten por favor en sus hogares, están diciendo, Dios mío, esto está, sí, todavía no hemos terminado la receta. No, estos platos precisamente lo que buscan, primero es comer un poco más sano porque estamos acostumbrados de pronto a la comida, siempre tiene que estar todo muy frito, siempre tiene que estar todo súper cocinado. Esta es una manera diferente de presentarle a nuestras familias un nuevo plato más saludable, en donde vamos a encontrar este tipo de pescados. No se afanen que estos pescados se comen crudos de esta manera. Previamente, obviamente, tenemos que hacer un aseo de todo lo que vamos a preparar para que pues, sea mucho mejor y más saludable para todos nosotros consumir estos productos. Entonces, no hay ningún afán en que los sirvamos de esta manera. Cuéntanos qué estamos encontrando como decoración, lo que es en esta parte de pronto, esta esencia roja, eso y esto, ¿qué es? Acá tenemos el wasabi, que es un tubérculo procesado, ya viene, este wasabi viene ya procesado, porque hay el wasabi normal, que es el tubérculo, y tenemos el gari pink o el jengibre. Eso es para cambiar, es como el café cuando los perfumes, que pruebas y te vas a otro sabor directo. El objetivo de también de esa comida es sentir sabores totalmente diferentes, lo que nos decía aquí nuestro cocinero. Ya a la hora pues de comer nuestro bocado es importante acompañarlo después con nuestro jengibre, me dices, para que cambie pues el sabor o de pronto nos dé una sensación de limpieza, me decían, detrás de cámaras. Sí, acá
Tenemos el wasabi, que es un picante, es fuerte. Más que todo se usa diluido en la soya para que agarre otra textura y otro sabor. Entonces este es picante, descuidado totalmente. Tenemos en esta parte pepinos, sí. También nos da de pronto que es decoración o también sí, lo podemos usar decoración. Para limpieza. El pepino también se usa mucho en los maquis, en los roles como tal, para relleno. Se puede usar pepino europeo, el pepino normal, en forma de cápsula, para que se pica en tiras finas y así se logra el relleno. Listo, y cuéntame, este de la parte de arriba que veo yo rojo, ¿qué es? Esto es masago. Masago son huevas de cangrejo, o viene siendo un tipo caviar. Ah, como una especie. ¿Esto también lo podemos conseguir más fácil sí, acá? Sí, todo se consigue en el mercado de que vendan comida japonesa. O sea, lo podemos fácilmente conseguir. Bueno, te decía yo, de pronto un consejo que nos des antes para tratar lo que es el pescado, de pronto la forma de lavarlo, no le aplicamos absolutamente nada, el pescado está sin ningún tipo de sazón o algo así, ¿no? La anguila viene sellada al vacío, viene perfecto. Con sus especies ya, tiene, no ves si le ve una capa brillante acá, sí. Esa capa brillante es la salsa dulce, que es como una, es la misma salsa anguila. El salmón se consigue fresco, más que todo tiene que ser un color rojo o anaranjado fuerte. Perfecto. La tilapia también tiene que estar muy fresca, el olor no estar babosa, y el canicama ya viene también sellado al vacío, sin ningún tipo de problemas. Listo, perfecto, espero les haya encantado esta entrada, créanme que es un plato muy saludable, es muy rico, pues yo sé que así se ve diferente, pero probémoslo, animémonos a probarlo y vamos a un pequeño corte comerciales y ya regresamos en nuestro programa de cocina. Después de este pequeño corte de comerciales, vamos a continuar con nuestro plato fuerte. Cuéntanos, cocinero, entonces, ¿qué vamos a hacer para plato fuerte y qué necesitamos? Aquí vamos a preparar un roll uramaki. ¿Qué significa uramaki? Arroz por fuera, es el que lleva el arroz por fuera, porque está el futomaki, que es envuelto en el alga, están los nigiri, que ya vieron, y también están los temakis, que son los conos. Para el uramaki vamos a usar el alga nori, una porción de arroz para 160, 180 gramos para el alga, y empezamos a estirar. Con confianza. Siempre vamos a usar el mismo arroz que hemos venido. Por ejemplo, en la receta anterior sí. Es el mismo arroz que hemos venido para usando. Preparar el arroz de sushi necesitamos lavarlo bien unas 4 o 5 veces para que bote todo el almidón. Una vez que ya está bien lavado, se pone a cocción. Después que está listo, que queda suelto, porque tienen que quedar los granos enteros para que cuando uno enrolle el rol muestre los granos enteros, no aplastarlo mucho ni nada, sino simplemente estirarlo con las manos. La idea es que se nos conserven los granos, o sea, no tratemos tampoco pues de lo más pegado esté muy posible. Entero, sí. Para este rol usaremos el osomaki, que es un rol pequeño, relleno. Vamos a preparar el rol ojo de tigre. Listo. Acá volteamos. Ese ya lo podemos voltear así con confianza, el arroz sí, no se nos va no. De pronto a desplomar ni nada. Listo. Porque se le coloca la misura que te dije antes. La misura es vinagre
con azúcar, poquito de sal, y vas sazonador de pescado. Eso es en particular lo que significa sushi. El su es arroz y el shi vinagre, significa arroz avinagrado. Acá le colocamos el osomaki y tomamos el avocado o aguacate, disculpe. Hacemos cortes. Son ingredientes que encontramos muy fácilmente. Sí. Y no necesitan de mucho tratamiento tampoco. Acá. Listo, lo vamos acomodando. Sí. Colocamos queso crema o lo pueden hacer muy variable. Pueden colocar queso, le pueden colocar pintones, lo que quieran, hasta frutas. Eso ya depende del gusto de las personas. La imaginación de pronto, sí, del gusto de las personas. Y el gusto de las personas. Le colocaremos acá las huevas. Que si queremos. Eso también depende del acompañamiento que le querramos dar. No de pronto a todo lo que le vayamos a poner, es necesario ponerle las huevas. El sushi se adapta a la, al, ¿cómo le explico? A la nacionalidad de la persona. Hay muchos sitios que en México le echan picante, en Venezuela se le coloca mango, que es muy, aquí también se le coloca mucho el mango. Si tienen un tipo de pescado, por lo menos acá es muy bueno la tilapia, el róbalo también se le puede usar, y el salmón. Procedemos a montar en el makitsu o esterilla, se le llama makitsu o esterilla. Eso también súper fácil de conseguir acá. Sí. No. ¿Lo forramos previamente con papel vinipel, es eso? No, lo que pasa es que el papel vinipel es para cuando uno coloque la alga, no deslice, no haga este movimiento, sino que se mantenga fijo. Luego lo levantamos de acá, del mismo papel, y vamos acá, no importa que se salió el maqui, pero... Listo, perfecto. Aquí. No se preocupen de nuevo por nuestro arroz que está en el lugar que debe estar. Ese no se mueve allá. Procedemos a apretarse acá. Con una mano se sostiene, con la otra se levanta la esterilla o el makitsu. Perfecto. Se levanta otra vez y vamos a hacer el mismo procedimiento hasta que tengamos todo el uramaki cerrado. Vamos a observar bien el movimiento que está haciendo. Acá tenemos el cierre. El cierre, en lo particular para la presencia, debe ir hacia abajo para cuando se cierre quede mucho mejor, muy presentable. Acá le colocaremos un poco de sésamo negro o ajonjolí para darle mucha vistosidad. Esto también, claro, le da una decoración más bonita. Y otra vez vamos con las huevas de cangrejo, que son muy sabrosas, que por eso es que la uso mucho, por el sabor, tiene un buen sabor. Procedemos. Ya, yo creo que ya todas en los hogares van escogiendo como el ingrediente favorito con el que se van a quedar siempre para sorprender. El topping puede variar demasiado. Tenemos abocado, puede colocarle pescado blanco, salmón, lo que quieran de topping, mango, fresas, melocotones, lo que quieran. Acá procedemos al corte. El corte, sacaremos 10 piezas. Esto también nos va a quedar compacto a la hora pues de cortar, no se preocupen que no se va a desbaratar por haber cortado. Pues, recomendable la humedad en el cuchillo para que no se pegue el arroz, porque la misura, que es el vinagre con el azúcar, es muy adherente, por eso es que cada momento humedezco el cuchillo y las manos. Listo, muy pendientes entonces de los tips que nos están dando aquí para que nuestro plato nos quede muy bien. Okay. Esta es casi la porción normal que podemos servir. En muchos sitios lo pican de 8. Hay últimamente una moda de los hand roll que van picados diagonal en 2 cortes y se usan mucho con las manos. Perfecto. También acá tomamos el plato. Depende el gusto que ustedes le quieran dar. Aquí tenemos el ojo de dragón. ¿Qué dices tú? El ojo de dragón. Perfecto.
podemos ver cómo queda de bonito la decoración en su interior. Y como les vuelvo a repetir, este programa de hoy busca una cocina saludable, busca que cambiemos de pronto de la cocina tradicional y sorprendamos a nuestras familias con esto, que qué mejor, algo mucho más saludable y fácil de hacer. Aquí, como siempre, damos nuestro garipín o jengibre. Nuestro jengibre. El wasabi. Acá tenemos una falla con la... Pero no hay nada que nos solucione las manos. Exacto. Acá le damos una forma de hojita. Una pregunta que te quiero hacer yo. De pronto, al concepto, ¿qué otra decoración o qué otro acompañamiento podemos usar para este plato? Las salsas. Puede colocarle teriyaki, la anguila, cualquier infinidad, mucha gente le coloca tártara, todo lo que quiera para acompañarle el rol, con tal que combine con el sabor que le está dando. Acá tenemos... ¿Qué le estamos dando? Qué bueno combinar estos tipos de cocina. Unas tiritas de pepino para decorar. Perfecto. Nuestro plato fuerte que rompe con la rutina, es algo muy fácil de hacer en sus hogares. Y créanme que se ve muy provocativo. ¿Me permites acá la salsa para darle un poco de color? ¿Esta es una salsa de...? Este es dinamita. Es mayonesa con las mismas huevas y un toque de sriracha, que es picante. Perfecto. Este picantico también es lo que nos ayuda con nuestro plato fuerte. Listo. Acá tenemos nuestro plato fuerte. Bueno, hemos terminado nuestro primer plato fuerte. Espero les esté yendo muy bien en sus hogares y acompáñenme a la cocina a ver qué más aprendemos. Ahora aquí desde la cocina de Umamis me acompaña el cocinero Fabián, quien nos va a enseñar a hacer nuestro segundo plato fuerte. Fabián, cuéntanos qué vamos a preparar el día de hoy. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues mira, acá tenemos una mojarra, yo ya previamente la tengo marinada. La tengo marinada con una mantequilla compuesta que trae albahaca, cebolla y trae jengibre, salpimienta y limón. Básicamente no le ponemos más, con eso es todo. Y la mandamos al horno unos 15 minutos, a 180 grados, 15 minutos. Esto para la mojarra. Vamos a preparar un segundo plato, que es el wok mixto. Y tenemos acá lo que es la materia prima, que es el arroz, las verduras, carne y pollo. Una salsa que viene también compuesta de varias, que son ostras, nampla, soya y aceite de sésamo. Entonces, ¿esa salsa de pronto tiene algún nombre en especial? No, siempre son separadas, pero pues como por agilidad las uno y me da una sola. Entonces con esa la manejo más fácil. Listo, perfecto. Entonces procedemos a el horno. El horno. Listo, primeramente. Perfecto. Listo, entonces vamos con la bandeja. Perfecto, vamos a el horno. Nuestro horno. Entonces, yo ya previamente lo tengo calentado a una temperatura de 180 grados, que es pues para la mojarra. No es sino abrir. Listo. Hablábamos hace un momento de por qué en el horno, pues es como siempre decimos, una preparación mucho más sana, de pronto que preparar nuestro pescado, nuestra mojarra en aceite, entonces es una opción más saludable y pues qué mejor que cambiar esta rutina que tenemos y hacer algo diferente, saludable y sano en nuestras casas. Ok, acá ya el horno de por sí solo, él nos da el tiempo de cocción de la mojarra, no es sino esperar a que él nos diga que ya está. Es básicamente eso. Mientras eso, pues, podemos ir con otro plato, con el siguiente. Bueno, perfecto. Y ya estamos ubicados entonces para preparar nuestro otro plato, que es el wok. Vamos a ver entonces cómo nos va. Listo. Entonces, lo primero, obviamente, prender el wok. Es más, un poquito más complicado lo que se ve, porque esto maneja ciertas técnicas. El wok siempre maneja una llama fuerte, pero para el pollo no la podemos manejar así porque se quema y queda crudo por dentro. Entonces siempre lo manejamos a una llama más o menos media. Media.
Perfecto. Me dices que ninguno de nuestros ingredientes tiene ningún tipo de sazón, están tal cual. Están tal cual. No. Perfecto. Entonces, aceite, siempre poquito, un poquito de la mantequilla compuesta que ya les había mostrado. La mantequilla es que va a ser dar un sabor también, ¿cierto? Da sabor, da aroma. Entonces, sí, en casi todos los platos la tengo, siempre la incluyo. Entonces, acá ya, lo que es el pollo. Recordemos que esta llama sí tiene que ser media, por lo que pues siempre son trozos siempre gruesitos, entonces tratar de que no nos vaya a quedar crudo por dentro y tostado por fuera. Listo, perfecto. Acá. Vamos a tener que estar ahora sí pendientes pues de nuestra cocción. De pronto alguna otra cuando especie. Ya más o menos antes de que el pollo esté, sí le podemos subir la llama, porque ya tomó temperatura. Entonces no hay problema de que se queme por fuera o que por dentro quede crudo. Entonces sí. ¿Cuál es de pronto el tip para saber que ya está listo el pollo? ¿Que esté blanquito, que tome ese tono? Que quede más o menos dorado, como si estuviese frito. Ese es más o menos el punto. Exacto. Entonces acá ya le podemos subir. Recordemos siempre que vemos que ya nuestro pollo está, ahí sí le podemos subir al 100. Sí, siempre primero el pollo antes que la carne, porque el pollo es más demorado y más delicado. El pollo no tiene término como lo tiene una carne. Entonces ahora sí podemos agregar carne. Nuestra carne siempre revolviendo nuestra preparación. Siempre revolviendo. Si la dejamos quieta, él se quema. Se quema, se pega, se vuelve nada. Entonces siempre. Perfecto, el objeto de pronto de que tenga mucha llama es ya neto de preparación. Este es ya neto. Este es un plato que dura, no dura 5 minutos preparándose. Entonces siempre es rápido y es fácil, es muy práctico. No, entonces acá ya esperamos que la carne ahora sea la que tome un poco de cocción, que tome término, para poder agregar estos vegetales. Acá yo qué tengo, yo tengo cebolla, tengo guatila o papa de pobre o sidra. Tengo zucchini, tengo zanahoria y tengo champiñón. Son las que siempre se usan para wok. Entonces, okay, cuando esto tome término. Ingredientes que conseguimos en cualquier parte de nuestra ciudad. Previamente los vamos a rebanar como lo tenemos acá. Listo ya. Ok, acá esto ya está. Ya ambas carnes están. Entonces ya acá inicio por llevar las verduras al fuego. Junto con la carne, no hay problema de nada. Siempre revolviendo nuestra mezcla. Siempre revolviendo, que no se nos queme. Cuando ellas empiezan así como a ablandarse. Cuando ya veamos que están, sí, un poco ya como endebles, ya sabemos que ahí agregamos en el punto. La salsa que ya está, que ya tengo compuesta. Un poquito. ¿Tiene alguna cantidad en especial o más pues, o menos calculamos que? Al ojo que uno la al gusto de cada persona. Listo, perfecto. Ahí ya está. Y por último el arroz. También la cantidad. También la cantidad varía ya está. De en el gusto de la persona. Siempre revolviendo. Siempre revolviendo. Ahora con más veras porque el arroz se tiende a pegar mucho más. Entonces se trata de hacer como una pega abajo, como una costra. Y no, que eso es lo que menos queremos en nuestro plato. Y es lo que menos queremos, porque se ahuma. Una vez que se ahuma, entonces ya no, prácticamente no funciona, no queda. Listo, revolvemos sin ningún miedo. Bueno, mientras acabamos entonces rápido acá de terminar nuestra preparación, vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos.
después de este pequeño corte de comerciales, regresamos entonces a sus cocinas y acá a la cocina de Umamis para completar nuestra receta. Vamos a ver entonces cómo emplatamos. Listo, ok. El horno ya había terminado, terminó. Entonces, no nos queda sino sacar esto. Con mucho cuidado nuestra mojarra. Tenía unos limoncitos, son para dar sabor simplemente. Se retiran y los descartamos. Y venimos. Y sacamos nuestra mojarra. Recordemos que esta técnica la usamos exclusivamente para que el pescado sea mucho más saludable de comer, se cocine con su grasa natural y no tengamos que usar de pronto... Es con la propia grasa que él se cocina. Otro tipo de grasas. Y nos queda, si podemos darnos cuenta, nos va a quedar incluso más rico que cocinado de la manera tradicional. Entonces, la mojarra y el wok. Traemos este para acá. Perfecto. Cuéntanos, nosotros acá tenemos un acompañamiento. ¿Este qué? ¿Qué tiene? Para la mojarra siempre acá en el restaurante la servimos con ensalada. Esta ensalada ya previamente la tenía lista. Esta ensalada va con lechuga, va tomate, lleva pepino y lleva una vinagreta que se hizo a base de mostaza, mayonesa y vinagre. Entonces queda así. El wok, él sí viene solo. Pero se come preferiblemente solo. Cuéntanos esto que le vamos a... Esto blanquito se llama vermicelli. Esto es un tipo de pasta de arroz. Acá ya está hecha. Antes de que ella esté hecha, parece nylon, como una cuerda de nylon. Y para que quede así, tomamos el aceite a la temperatura que mayor se pueda y lo freímos. Entonces, lo vamos a encontrar, en caso pues de las personas allá en nuestros hogares que queramos comprar ese producto, lo vamos a encontrar como tú me dices, como una especie de nylon. Como nylon. Entonces, tienes el aceite a la temperatura máxima a la que dé, lo viertes en el aceite y él flota, enseguida flota. Y ya te queda esto. Y también es comestible. Listo, perfecto. Así entonces nos quedan nuestros platos, algo muy llamativo, muy fácil de hacer, muy sano, sobre todo que es lo que estamos buscando el día de hoy. Bueno, y para completar nuestro programa de cocina, ¿qué mejor que un postre? El día de hoy aprendimos a hacer toda la comida que le vamos a ofrecer a nuestra familia, nuestra entrada, platos fuertes y para terminar nuestro postre. Para esto me acompaña el cocinero Andrés. Cuéntanos qué postre vamos a hacer hoy. Básicamente vamos a hacer un postre de las tres leches, que utilizaremos leche condensada, crema de leche y leche. Y utilizaremos 4 huevos para esta receta. Listo, perfecto, súper fácil. Ingredientes, ya saben ustedes los ingredientes, entonces utilizaremos la misma medida de leche. Estas leche condensadas. Perfecto, ¿esta medida más o menos cuánto es? Esta es más aproximadamente 500 miligramos. Y es la misma cantidad que utilizaremos de leche condensada. Listo, pero igualmente la leche o leche, la leche sí es menos. Igual. Lo mismo todo, leche normal, sí, también mira, entera. Estoy utilizando el mismo recipiente para que vean que... Las medidas son las mismas. Listo, perfecto. Este postre que vamos a preparar, nos dijiste que era el tres leches. Las tres leches. No hay que hacerle nada más a nuestro postre, es algo que nos va a dejar, mejor dicho, ya listos para toda esta excelente comida que aprendimos a hacer el día de hoy. Y es sencillo, lo puede hacer en cualquier clase de horno. Y en cualquier momento también, entonces hoy sí aprendimos definitivamente muchas recetas. Y los huevos. Perfecto, recuerden allá en sus hogares, esto es súper práctico para sorprender a esas visitas, sorprender a todas las personas que llegan a nuestros hogares de pronto con esa idea... De visitarnos y pues qué mejor sorprenderlos con estos platos, una comida saludable, algo diferente. Ayudamos a incursionar también a las personas en una comida totalmente diferente. Y el postre, que es el toque final, el premio de después de haber comido todo esto. Vamos a licuar todo, que se mezcle todo.
¿Hay que dejarlo en algún tiempo aproximadamente o que veamos ya que toda la mezcla está, pues? Sí, no, son 2 minutos más o menos que está, o 1 minuto. La licuadora no... Ya está mezclado nuestros 4 ingredientes. Este lo podemos de pronto envasar en cualquier cosa que se pueda meter en el, sí, en el horno. Si le queremos dar la forma que nos guste, cuadrada, redonda, en estos recipientes lo podemos hacer. También ya va en gusto de ustedes. Lo importante es que sea obviamente... Yo tengo ya uno preparado, ya este lo dejé. Listo ya, y lo vemos que es en forma pues de cuadrado que viene la bandeja. Entiendo yo que es el molde de la bandeja plana. ¿Esto tiene alguna... de pronto alguna medida? Este postre no se sube, ¿cierto? El postre siempre va a mantener la medida. Sí, básicamente sí, porque no lleva polvo de hornear, ni nada, que es el que mantiene. Entonces no se preocupen, como lo van a envasar, así va a quedar, entonces no se nos va a desbordar ni nada. Y finalmente metemos al horno, ¿a cuánto tiempo? A 180 grados. Previamente pues el horno tiene que estar calentado, recuerden siempre, y estar muy pendientes. Y ya pues nos vamos a nuestro horno, que es inteligente. Listo. Bueno, entonces nosotros ya tenemos este postre adelantado. Lo podemos decorar como estamos viendo acá. También va en la imaginación de cada persona la decoración. En este caso lo decoraste tú con... Sí, con chocolate. Y con... unas cerecitas. Y con las cerecitas, sí, eso depende ya de la imaginación de cada uno de ustedes allá en los hogares. Y bueno, muchas gracias a todas por acompañarnos el día de hoy en nuestro programa de cocina. Les recuerdo, nosotros el día de hoy estamos en Umamis, el restaurante queda ubicado en la avenida 15, número 4A60. Los invitamos a todas las personas que quieran cambiar su rutina y comer saludable, porque lo que vamos a encontrar acá, las recetas y todo lo que encontramos acá es 100% hecho saludable. Recordemos, nada de grasas, todo va a ser al horno, y pues qué mejor que cambiar la rutina y encontrarnos acá con nuestros amigos. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarme el día de hoy en Aprendamos en Casa. Muchas gracias a todo el personal de Umamis y nos vemos en un próximo programa.